tardes. Te doy la bienvenida a un video nuevo en este canal. Y quiero darte una bienvenida sumamente especial, porque en el día de hoy estamos visitando un gran monumento histórico acá en Santo Domingo. Y no es que me encuentre a contraluz, porque si me volteo estarán viendo la imagen con la misma calidad. Es que debido a la vaguada que hay actualmente no hay mucho sol, aunque es probable que caiga su chispita de agua, porque en estos días todo lo que hemos documentado ha sido bajo agua. Así es, como te diste cuenta, detrás de mí se encuentra lo que es el faro a Colón, ese faro tan importante que fue construido con varias intenciones. Intenciones que estaré comentando contigo, intenciones que estaré compartiendo contigo sobre su construcción, su historia, cuándo fue inaugurado, en qué municipio de Santo Domingo, capital de la República, se encuentra y todo lo relacionado al mismo. Así que te invito a que te quedes hasta el final de esta aventura, porque desde ahora y en lo adelante estaremos dándonos un paseo por el lado interno y externo de este importante monumento histórico. Hay una pregunta que siempre me hacen de acuerdo al lugar que me toca visitar, que es si yo recomendaría que se den la vuelta por el lugar que estoy documentando. Claro que sí. Indiscutiblemente, traiga a su hijo, su hija, si ya tiene 2 años, 3 años, conoce, habla, tráigalo. Porque aunque usted quizás no sea dominicano y esté visitando este bello y hermoso país, le sirve porque es parte de nuestra cultura, de la historia de América y de ese viaje universal que va a estar dando siempre y cuando se pasee por estos pasillos y estas salas que argumentan y contienen piezas importantes, réplicas muy bonitas, adaptadas a las que fueron originales en ese tiempo de cada país. Y es que en el capítulo anterior, mientras te presentaba las imágenes de las réplicas pertenecientes a los países invitados, te narraba parte de la historia de este importante monumento. Pero hablemos de su arquitectura, la cual es un símbolo. Ubicado sobre una enorme explanada en la zona oriental de Santo Domingo, el Faro a Colón es una obra monumental de proporciones faraónicas. El colosal símbolo de una época, este gran edificio en forma de cruz latina, dispuesta en posición yacente, tiene casi 240 metros de largo, algo más de 2 campos de fútbol, en un eje este-oeste, y sus brazos alineados en dirección norte-sur suman unos 60 metros de ancho entre un extremo y el otro. Pero hablemos del sentido vertical. Esta mole de concreto reforzado y mármol supera los 30 metros de altura máxima en la intersección de sus 2 rectas. Y si se observa de cerca, la forma de sus altos muros escalonados recuerda a la de una pirámide maya, entre otras grandes construcciones precolombinas. Además de sus enormes dimensiones, el faro a Colón es precisamente eso, un faro, pero uno muy peculiar. Gracias a más de 150 luminarias instaladas a lo largo de la parte superior del monumento, más una potente fuerte luz en la parte central, el faro es capaz de proyectar en el cielo nocturno una gran luz luminosa que se puede ver a decenas de kilómetros de distancia. Pero te preguntarás, ¿qué puedes visitar en el Faro a Colón? En su interior podemos ver, el Faro a Colón es al mismo tiempo un museo y un mausoleo, dividido en distintas salas y estancias alineadas a cada lado de su largo pasillo central. Mientras te muestro las imágenes de la representación de cada país, te puedo contar que el monumento cuenta con exposiciones sobre la identidad cultural de más de 40 países, de los cuales te los estoy presentando en su mayoría, incluyendo todos los del continente americano, más algunos de Europa, Asia y África. Y el corazón del faro es, por supuesto, el mausoleo en el que se dice que reposan los restos mortales del propio almirante. Lo bueno es que en este mismo video te aclaro esas dudas.
Y saliendo de las escalinatas del Faro a Colón, quiero compartir con ustedes varios datos importantes. Que si viene a su lado exterior no te darás cuenta, simplemente hasta que entres y puedas confirmarlo por ti mismo. El primer dato que quiero compartir contigo es que este papamóvil que nosotros vemos ahí fue el que se utilizó en la inauguración de este Faro a Colón. Ahora, esa no fue la única visita que realizó su santidad a nuestro país. Esa fue la tercera y última visita que realizó el Papa Juan Pablo II a la República Dominicana. Porque su primera visita a la República Dominicana se remonta al tiempo donde lo recibió el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, junto a su esposa doña René Clan de Guzmán. Pero luego, años después, en el 1984, lo recibe acá el entonces presidente de la época junto a su esposa, la primera dama, Salvador Jorge Blanco. Así es, el doctor Salvador Jorge Blanco es quien recibe al Papa en su segunda visita a la República Dominicana. Ya su tercera y última visita a nuestro país en el año de 1992 para bautizar e inaugurar este hermoso lugar histórico y tan importante para todos acá en República Dominicana, fue recibido por el presidente de la época, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Así que, mis amigos, ese dato importante no quería dejar de compartirlo con todos ustedes. Algo que no puedo dejar de comentar con ustedes, porque yo sé que será imperdonable al venir aquí, ya que muchos se cuestionan, y es, ¿están los restos de Cristóbal Colón acá en este Faro a Colón? 1, 2, 3, respóndase usted mismo en los comentarios. No, no están los restos de Cristóbal Colón. Los restos de Cristóbal Colón se encuentran en la Catedral de Sevilla, supuestamente también, porque hace tantos años que son pocos los historiadores que confirman esa teoría. Pero si bien es cierto, hay que confirmarle que no se encuentran acá, aunque es uno de los mitos más grandes y una de las preguntas que comúnmente todo el que viene a visitar este importante museo, este acontecimiento que nosotros tenemos acá en República Dominicana, se hacen esa interrogante. ¿Están los restos de Cristóbal Colón aquí? No, amigo, no están. Pero van a venir y se van a encontrar con un lugar enriquecido de cultura y un lugar en el que pueden compartir en familia, en su lado externo, luego de ver las piezas y las réplicas que tienen ahí adentro. Amigos, ¿hay que pagar entrada? Yo sé que se estarán haciendo la gran pregunta y le tengo la respuesta. Sí, hay que pagar entrada. Fíjense, por aquí es la salida, entonces por acá tú entras a la derecha, luego a la izquierda y sube un poco y te encontrarás con que te estarán vendiendo estas entraditas. Ahí, como lo están viendo, el costo son 100 pesos, es relativamente la imagen del mismo faro, es muy flexible por lo que se ve, pero ni siquiera te la piden o te la quitan, simplemente te la dan.
te dicen pase por aquí y ya puede pasar. Lo siento favorable, no lo siento muy caro. No sé qué pagará el extranjero, ni siquiera me preguntaron si era extranjero o era dominicano, pero creo que es el mismo precio para todo el mundo. Con incentivar a las instituciones, al mercado internacional, a los turistas que vienen aquí, a los guías, a las agencias de tour, a los hoteles, a que traigan el personal que lo visita aquí al Faro, a Colón, y hacer una visita guiada. Yo creo que eso sería un boom para nuestra historia y para también el dinero que pueda recaudar este Faro, y así puedan juntarlo con el dinero que está destinado de parte del Ministerio de Cultura o de Turismo, no sé quién le suministra los recursos para su personal, y de esa manera puedan tener un faro más sostenible y más bonito. Algo que yo creo que deberían mejorar y es realizar un tour guiado. No sé si dentro de los nombramientos que realiza el gobernador del Faro a Colón está lo que es, pues, nombrar personas para que den ciertos tours, para que puedan hablarle a las personas sobre la historia y detallársela un poco más, ya que uno viene con expectativa y con idea de encontrarse varias cosas ahí adentro, pero quizás, o quizás no, es muy probable, en la mayoría de los casos, no todo, porque hay personas de afuera documentadas, más que el que está ahí, pero a ti que te están pagando por tu trabajar ahí, y no solamente por el pago, por pasión, o ya que aceptaste el trabajo, se supone, vuelvo y reitero, que tú debes tener las informaciones necesarias para suministrársela a uno. En todo el tiempo que estuve ahí adentro, viendo, disfrutando, visualmente hablando, me encontré varias mujeres sentadas ahí, ya viendo un poco de video, algunas novelas, cosas así. Ojo, no estoy diciendo que no sean seres humanos, no estoy diciendo que no necesiten un descanso como tal, pero más que estar ahí sentado velando por la seguridad quizás de alguna pieza que una persona pueda llevarse como tal o que una persona pueda romper, yo creo que sería más útil capacitar a esas bellas damas que se encuentran ahí adentro, hermosas, que están ahí en su silla sentada, para que puedan hablarle a uno un poco sobre lo que es la historia del Faro a Colón. No sé si son nombradas solo para la protección y para supervisar esos lugares, o son nombradas también para poder orientar a uno sobre todo lo que uno puede encontrarse dentro de la infraestructura del Faro a Colón. Si es una, amén, y si es la otra también. Ahora, mi recomendación es que se busque un guía, o que esas mismas hermosas mujeres que están ahí adentro puedan servir de guía, o los 4 o 5 hombres que se encuentran ahí en el lado de la boletería en la entrada pueden servir de guía. A mí nadie me dijo había un guía después de yo comprar la boleta y entrar a supervisar y a documentarme sobre todo lo que hay en el Faro a Colón.